Ser artista es mi alma, es mi vida. El pueblo sin arte, sin costumbre, sin folclore es como sin identidad, sin documento, ¿no? Ayacucho hasta 33 iglesias tuvo en tiempo de colonia. Estaba en un sitio estratégico de las rutas para Cusco, para Huancayo y para Lima, ¿no? La preocupación era que no aceptaban la religión, ¿no? En el campo, todo. Entonces los españoles pensaron de que hagamos altares pero fusionados a los animales. Dijeron, mira, si usted venera esto a su animal, le va a reproducir, va a cuidarlo de muchos males. Entonces, pero en sí estaban venerando pues, San Juan, Santa Inés, San Lucas. Españoles han visto de que era difícil hacer una iglesia en un poco tiempo, ¿no? Entonces lo han visto de adaptarlo, traerlo un pequeño cajón, pero con una imagen en forma de iglesia, y eso ha sido el prototipo para que nazca el retablo, ¿no? En realidad hay un pequeño orgullo de haber nacido en esta tierra con toda la riqueza cultural, ¿no? Bueno, es penoso también de que hay algunas tradiciones, algunas culturas como que se están perdiendo, ¿no? Antes se hacía un retablo netamente religioso, ¿no? Por decirlo, los nacimientos, los pasajes de la Semana Santa, ¿no? Lo que nosotros estamos enfocados como productores es, ¿no?, lo que se percibe aquí en Ayacucho, ¿no? Thank you.
de muy pequeños, ¿no? Hemos vivido aquí con mi hermano. Mis padres pues eran artesanos, ¿no? Viajaban, vendían y siempre, ¿no? Tratando de surgir y de seguir adelante, ¿no? Yo recuerdo de muy niño que la guerra popular, ¿no?, se incursionaba pues en nuestro medio, ¿no? A veces cuando uno es niño, pues si pasa algo, no sé, ¿no?, qué será. En realidad era un desconocimiento, ¿no? Ya posteriormente empezamos a indagar de que pues ha sido pues una revolución fuerte aquí en Ayacucho, ¿no? Una época bastante difícil hemos tratado de vivir. Nunca nos hemos escapado nosotros, porque no teníamos suficiente dinero para podernos escapar también, ¿no? Yo empecé a ser retablista cuando vi a mi hermano Nemesio, ¿no? Y el 84 prácticamente a mi hermano lo desaparecen, ¿no? Y mi enseñanza prácticamente se corta ahí, ¿no? Al hacer figuras, me siento, es como unas creaciones propias. Me siento quizás libre de todo un pensamiento, de una carga, ¿no? Tienes que autocuestionarte, ¿no? Primero en ti y luego plantearte hacia tu comunidad. Porque para poder recuperar cosas del mundo andino hay que vivirla ahí con ellos, ¿no? Hay que estar, ¿no? Cada persona que va viviendo, va estando ahí, va teniendo un poco más de respeto a sí mismo y respeto a su propia tierra, a su propia identidad, ¿no?